Si has llegado hasta aquí, te encuentras en el corazón de la máquina. Desde aquí parece haber dos puntos principales de configuración. Uno hacia el oeste, que sin duda ya habrás activado, y otro al norte. Si se configuran correctamente, bueno, a decir verdad, no sé exactamente qué pasará. El único consejo que puedo darte es este. Mantente alerta. Las pistas están ahí fuera.
Invasivo de esta zona ha dificultado los progresos. Los equipos de excavación siguen quedándose atrapados en las antiguas y pegajosas redes. Sé que los dispositivos superiores son vitales para la configuración de esta máquina alienígena. Según mi estudio del código alienígena, podría ser un amplificador para intensificar la señal o suministrar energía cuando la alineación es la correcta.
Thank you.
Parece que se ha abierto otro terminal de activación. Nos va quedando menos para arreglar esta máquina, Carver. Convertido la ciudad en una rosquilla gigante. ¿Ahora qué? Según Serrano, debería poder volver al primer punto de activación e introducir la configuración final. ¿Y qué ocurrirá? Lo mío son las naves, no las máquinas. No las máquinas alienígenas, ya. Sigas por ahí, Isaac. Tienes un futuro. Todos lo tenemos. Déjame en paz, Danik. Puedes volver a verlos, Isaac. A todos los que has perdido por el camino. Un futuro sin remordimientos. Yo no tengo remordimientos, Danik. De una forma u otra, todo acabará pronto. ¡Isaac! Yeah.
Thank you.
Sé que crees que haces lo correcto, pero te equivocas, Isaac. Tienes que dejar que desactive la máquina. Han llegado mis refuerzos. Con una gran sorpresa. Y cuando llegues, te estaré esperando. Tres estatuas, tres inscripciones. ¿Cuál es el último paso?
¡Muévete! Otra puerta. Tenemos que estar cerca del centro de control. Hemos hecho todo lo que Serrano mencionó. Voy a entrar. Se habrá hecho con el cofre y este lugar quedará enterrado como todo lo demás. Una vez le dije al profesor de la universidad que quería estudiar xenoarqueología. Se rió en mis narices. No hay nada que estudiar, dijo. Es todo espacio muerto. No hay vida alienígena en el universo. De cierto modo, tenía razón. No hay vida más allá de nuestro sistema. Tan solo un rastro de extinción irrigado por las brujas. Y ahora llama nuestra puerta. Ahí arriba está la forma de apagar la máquina, pero también de completarla. Apagarla supondrá nuestra extinción. Completarla, nuestra salvación. Esperaba poder presenciar esa salvación. Habría sido espectacular ver la luna chocar contra el planeta y desaparecer. El último acto de los nativos, el sacrificio que nos salvaría a todos. Pero ahora debo descansar. Tal vez Tim llegue pronto con el códice.
No le escuches. Dame el códice y te la devolveré. ¡No! Isaac, sabes lo que hay en juego. Vamos a calmarnos, ¿vale, Danny? ¡Dame el códice! ¡O me la cargo! ¡No! Isaac, ¿qué haces? Tienes otra oportunidad. Si apaga la máquina, moriremos. ¿Ella? ¿Nosotros? Todos. No lo veas todo negro, Isaac. Se puede hacer lo correcto. Se devorará todo. Tienes que irte. ¡No! Volved los dos al espacio de la Tierra. Contad lo que encontramos. Yo me quedo. No tengo nada. No puedes pararla, Carver. No sin mí. Soy el Maleficius, ¿recuerdas? Isaac. Le di la espalda al mundo porque tenía miedo de hacerlo. Eli. Ya. Allí hay un transportador. Quiero que subas a él y vuelvas a casa. No vuelvas a buscarme. Ambos sabemos que no volveré a casa. ¡Vete! ¡Vete!